You know it or not, Michigan, but Mexico took about 30% of your car business. Señor Donald Trump, ¿usted es una amenaza para la humanidad o es un payaso y además con chistes malos? ¿O es muy brillante o algo mucho peor? ¿Es parte de un superinteligente plan macabro donde se burla de la vida desde Yemen hasta México? Es su constante, ¿no? Amenazar, herir, insultar. Le digo una cosa, usted no es un enviado de Dios, como dijo su Mike, y usted pronto se va a morir. No haga más daño, por favor. Esta noche en México, mi país al cual le debe muchas cosas, la principal, respeto. Y junto con México, toda América Latina. Recuerde que a los que les dice invasores son los que tienen raíces de verdad en América, mucho antes de que sus ancestros invadieran este bello continente. Soy Roberto de la Madrid y esta noche la guerra entre México y Estados Unidos que quiere Donald Trump. Comenzamos. Inner city ghetto drug anymore. It's 100 overdose deaths. Last year we had around 300. Para Donald Trump, México es el culpable de la migración, la droga y el crimen. Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs, including meth, heroin, cocaine and fentanyl. Every week, 300 of our citizens are killed by heroin alone, 90% of which floods across from our southern border. One of the things I said I have to do and I want to do is border security because we have tremendous amounts of drugs flowing into our country. Cerrar la frontera perjudicaría lo mismo que una guerra. Sería una forma de aplastar a México. Miles se quedarían sin empleos, miles de empresas podrían cerrar y las finanzas perderían cientos de miles de millones de dólares. El comercio de la frontera alcanza los 2,000 millones de dólares al día. El golpe no solo sería para México, sino para el propio Estados Unidos, que podría quedar paralizado. En una semana, la industria automotriz estadounidense quedaría congelada, ya que los insumos y refacciones se producen en México. México es uno de los más grandes exportadores en el mundo. Fabrica Audi, BMW, Fiat, Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Toyota y Volkswagen. Casi el 40% de las piezas de coches de Estados Unidos es de México. Además, en la aviación, más de 300 empresas fabrican aviones, fuselajes y turbinas en México. Además, el 60% de las hortalizas y verduras consumidas en Estados Unidos son de México. México también es el mayor importador de los combustibles estadounidenses. Esta grave amenaza sería una verdadera tragedia que ya los mexicanos han tomado con humor. U.S. Border Protection, don't come back again. ¡Y el gringo nos quiere cobrar el muro! Pero lejos de la fantasía, el presidente de México le responde a Trump de una manera que nunca se imaginó. Entraríamos en esta dinámica y yo prefiero... No lo toman en serio esta vez. El amor y paz. Ah, lo tomo en serio. Tener una política de amistad
con el gobierno de Estados Unidos. Una relación de buena vecindad. Pero Trump insiste, como si los mexicanos fueran menores de edad o unos tontos. Ahora les da un ultimátum de un año para portarse bien. Mexico understands that we're going to close the border or I'm going to tariff the cars. I'll do one or the other. We're going to give them a one-year warning. And if the drugs don't stop or largely stop, we're going to put tariffs on Mexico and products, in particular cars. And if that doesn't stop the drugs, we close the border. Bueno, pues ahí están todas las voces, los hechos. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, como siempre, a usted por estar con nosotros. A pesar de que YouTube nos cerró el canal anterior, pues ahora seguimos hasta con más cientos de miles de seguidores allá en Argentina, en Los Ángeles, en París. Muchísimas gracias. Esta noche tengo el honor de presentar y de tener en el programa a uno de los académicos de más prestigio en México, Ángel Valderas Puga, famoso por sus polémicas tesis y sin duda un analista internacional nato. Gracias, Ángel, un abrazo. Nos acompaña allá en la Ciudad de México. Y por otro lado, tengo también el gusto de presentar a Rubén Herrero de Castro, profesor universitario en Madrid. Rubén, también famoso por sus puntos polémicos. Rubén, comienzo contigo. Tengo muchas preguntas, les ruego un minuto para cada respuesta. Claro, si lo amerita el tema o la pregunta, pues se pueden extender más. Rubén, para Donald Trump, México es el culpable de la migración, el crimen y la droga. Te pregunto, ¿es así? No, para Donald Trump, algunos mexicanos son los culpables de la droga, el crimen organizado y la inmigración ilegal que penetra en Estados Unidos. Para Donald Trump, desea una migración legal y ordenada como todos los países del mundo. ¿O acaso las fronteras de Irán están abiertas para todos y no hay el menor control migratorio? En Estados Unidos hay un control migratorio que debe ser un control migratorio estricto y que, como una inmensa cantidad de personas desean entrar en Estados Unidos, ha de ser de forma legal y ordenada. No puede ser de forma ilegal y desordenada. Es un hecho evidente que la frontera con Estados Unidos ha producido grandes males a ambos lados de la frontera y esto debe terminarse. México no es el enemigo son los criminales y a los criminales hay que detenerles. O sea que tiene razón Trump en decir que los criminales, porque lo dijo, lo puse ahí en varias declaraciones donde dice así textualmente, México es el culpable de la migración, el crimen y la droga. Entonces estás, no lo contradices, Rubén. No, lo que dice Donald Trump es que desde México se produce ese tráfico ilegal de sustancias y personas y que buena parte de los que entran son criminales y que van a formar parte luego de crimen organizado en los Estados Unidos. Si quieres entrar en cualquier país del mundo, tienes que hacerlo de forma legal y ordenada. Lo que no puede ser es que una frontera sea un canal de tráfico ilegal de sustancias, personas, por las cuales también, por la ley de la probabilidad, como es lógico, entran criminales. Pero no es que sea México, es que muchas personas que entran en los Estados Unidos se dedican a actividades delictivas, no todas. Pero es un hecho de que buena parte de los que entran, o una parte relevante, sí que promueve el crimen organizado. Yo pensaría que sería hasta repugnante que diga que el crimen es culpa de México cuando Estados Unidos ha armado al crimen organizado en México. Ángel, por favor, tu contraste. Mira, es evidente que Donald Trump está en campaña electoral. Esto implica que ha retomado los temas que él manejaba desde su primera campaña, en donde se está dirigiendo a su electorado, tiene problemas, él sabe, tiene temor de no alcanzar la reelección, entonces retoma este discurso maniqueo dirigido a su electorado supremacista, WASP, en donde busca, como siempre, un culpable. Ese culpable puede ser Irán, puede ser Venezuela, puede ser incluso Alemania. Va cambiando de enemigos o va cambiando de objetivos dependiendo de todo. Le echa la culpa a México, en este caso del problema migratorio,
cuando todos sabemos que la política norteamericana, principalmente para Centroamérica y el Caribe, es una política que ha evitado durante décadas el desarrollo económico de estos pueblos que se ven obligados a emigrar. Y los mismos Estados Unidos venden la imagen en Centroamérica, en Sudamérica, en todo el mundo, de esta imagen que la gente tiene que emigrar a Estados Unidos, se venden a sí mismo como el centro, como un lugar donde la gente va a vivir bien. Es algo contradictorio. Específicamente en el caso de la droga, resulta aún más contradictorio porque todos sabemos que Estados Unidos es el principal país del mundo en donde se consume droga, y esta frontera porosa de 3.000 kilómetros de frontera común, lo que nos ha mostrado es que realmente a los norteamericanos no les interesa detener el flujo de droga. Recordemos el caso de Irán-Contras, de cómo incluso utilizan ellos este tipo de materiales. Recordemos operaciones aparentemente fallidas donde los Estados Unidos entregan armas a los delincuentes que después se utilizan en México para cometer crímenes, y en donde más bien a nosotros los datos que nos dan es que prácticamente a ellos les conviene este consumo de droga. Por un lado promueven la militarización, promueven el uso de insecticidas en Colombia para acabar con los cultivos de coca, por ejemplo, pero por otro lado en los Estados Unidos se siembra marihuana, se circulan las drogas. El mismo cine norteamericano, sus series televisivas nos muestran muchas escenas de norteamericanos jóvenes de todas las edades consumiendo droga que de alguna manera llega a los Estados Unidos y que no se detiene. Somos el tercer socio comercial de los Estados Unidos. Efectivamente, 2.000 millones de dólares de intercambios comerciales implicarían no solo para México, las repercusiones se sentirían no solamente en las ciudades norteamericanas en la frontera, sino también en ciudades que no están exactamente en la frontera, como Los Ángeles, San Diego, Houston o Phoenix, porque viven de los negocios en México. Y no es fácil para Trump. Cierro con esto, no es fácil. Ya hay una reacción del mundo empresarial norteamericano, así como la hubo al inicio con Apple, Facebook y otras empresas de alta tecnología al inicio del mandato de Trump, porque ya representantes de General Motors, Ford, Chrysler se pronunciaron en el sentido de que cualquier acción que detenga el comercio en la frontera sería perjudicial también para la economía de los Estados Unidos. Bien. Bueno, Rubén, ahí tienes ya dos puntos importantes. Son 500 mil millones de droga que dice Trump, y creo que es más, algo así como dos veces la reconstrucción de Siria, y la culpa es de México. Pero ¿quién paga la droga? ¿De dónde salen esos dólares? ¿No es Estados Unidos el mayor pagador? México es una gigantesca fuente de drogas. Sí, señor, pero no están más marihuanos en Estados Unidos. Ellos consumen mucho más droga que en cualquier otro país del mundo. Esa es la primera pregunta, Rubén. Y Donald Trump amenazó a México de una forma humillante. Yo te pregunto, ¿amenazar a un país con pérdidas de miles de millones de dólares que dejarían sin empleo a miles de familias mexicanas, incluidas las estadounidenses, no es de una mente un poco esquizofrénica o criminal? Vamos a ver, empezando con la segunda pregunta. No, en absoluto. Lo que está haciendo Donald Trump es una narrativa en materia de seguridad dura, en la cual, como ha pasado con China, eleva el discurso, eleva la posibilidad de sanciones para que México entre en razón y México se responsabilice de la parte que le toca en esta situación desgraciada de el tráfico de drogas. Y enlazo con la primera pregunta, que llegamos a la parte del consumo. Es cierto, en Estados Unidos, desgraciadamente, es el país que más drogas consume, y entonces lo que hay que hacer, evidentemente, es tomar medidas para que esto no se produzca, no se siga produciendo. Una manera es controlar de forma estricta todo el tránsito de personas y mercancías que pasa por la frontera. De ahí la necesidad absoluta de construir el muro que reclama el presidente Trump y
y pero, ser más estrictos, Rubén, en los procesos de admisión, ser más estrictos en los procesos de migración. Pero las propias autoridades de Estados Unidos han informado que los grandes cargamentos de droga pasan por los puertos oficiales. O sea que no son los migrantes que llevan paquetitos, sino son contenedores en barcos, son contenedores en aviones. O sea, esta es corrupción de parte de la policía de Estados Unidos. ¿De qué me estás hablando, Rubén? No, pero a ver, también, evidentemente, hay que combatir a la droga por cielo, tierra, mar y aire. Yo no soy dudoso de no reclamar mano dura contra el crimen. Lo hago y lo haré siempre. Evidentemente, la frontera no es solo que entre gente con paquetes, es que también se produce tráfico de mercancías por la frontera, porque tú mismo lo has dicho, es extremadamente porosa. Y eso hay que combatirlo, absolutamente, como hay que combatir todo aquel cargamento que llegue, a puertos de forma legal, pero es una mercancía ilegal. Lo que hay que hacer con la droga es combatirla por cielo, tierra, mar y aire, aplicando una política de educación, prevención y, por supuesto, de mano dura contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes. Bien, Ángel, no sé si estás de acuerdo con lo que dice Rubén, y yo te pregunto, ¿Donald Trump se retractó? ¿Funcionó el amor y paz de Andrés Manuel López Obrador? ¿Fue inteligente contestar con amor y paz, por favor? Mira, nuestro presidente ha asumido una posición digna en defensa de los intereses nacionales. Tú al inicio, en la introducción del programa, señalabas que somos los principales importadores de combustibles de los Estados Unidos, y hay que tomar en cuenta que en el nuevo cambio de gobierno de México está comenzando a aplicar una política que en los últimos 30 años no se había aplicado, gracias incluso al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? México es un país petrolero. El hecho de que estemos importando 600 mil millones de pesos, 30 mil millones de dólares al año de gasolina que se produce en los Estados Unidos, incluso con petróleo mexicano, es un sinsentido. Hoy tenemos un gobierno que le está apostando a lo nacional. En cierto sentido, el hecho de que México logre un desarrollo autónomo en México le va a dar trabajo a los mexicanos. Pero hay que tomar en cuenta que aquí estamos hablando de un flujo de personas que es alrededor de 1 millón de personas que atraviesa la frontera en ambas direcciones. Solo el área entre San Diego y Tijuana implica un flujo de 100,000 personas diarias. En California estarían en peligro aproximadamente 700,000 empleos si se cierra la frontera, y otros aproximadamente 500,000 en Texas. Es decir, estamos hablando de un daño incluso a la economía de los Estados Unidos por una pérdida de empleo cercana a 1,200,000. Es verdad que México tiene aproximadamente 13 millones de migrantes, pero también es cierto que en un cierto sentido nosotros subsidiamos a los norteamericanos, porque de esos 13 millones de migrantes, 1 millón cuentan con una carrera universitaria, con estudios totalmente pagados por nuestro país en educación básica, educación media, educación universitaria, muchas veces incluso con un máster. Tenemos 1,500,000 de norteamericanos que viven en México, y tenemos miles de mexicanos que no quieren estar en México. En Estados Unidos. Ellos trabajan en Estados Unidos, pero diariamente regresan ahí. Y yo cerraría con esto. Hay razones históricas, no solamente económicas y recientes. Tuvimos una guerra con los Estados Unidos en donde ellos despojaron a México de 2 millones de kilómetros cuadrados perdidos en una guerra, y esto implicó naturalmente que haya 35 millones de personas de origen mexicano, porque es gente que ha vivido en los Estados Unidos con una antigüedad mucho mayor que incluso la familia del propio Trump. Es una cuestión global, es económica, sí, es migratoria, sí, es de delincuencia, sí, es de drogas también, pero a nosotros nos parece en México que es bastante maniquea la posición de Donald Trump. Repito, yo esperaría que sea una cuestión más que nada electoral, porque además exhibe grandes pugnas entre grupos económicos en los Estados Unidos. Bien, no me contestaste si funcionó el amor y paz de López Obrador. Bueno, hay que ver cuál es la posición de Trump, pero mira, de entrada es una cuestión de que nuestro presidente nos ha acostumbrado a decir a la gente serenarse. Creo que más que la posición de nuestro presidente fueron las presiones que ya comienzan de los grupos industriales norteamericanos, sí, que se verían muy afectados
por un cierre de la frontera. Bien, Rubén, consulté varios análisis dentro de Estados Unidos que dicen que es evidente que Donald Trump sabía que no podía cerrar la frontera. Principalmente la Cámara de Comercio de Estados Unidos amenazó a Donald Trump con no cerrar la frontera porque perderían muchos empleos y mucho dinero. Y hay críticas a Donald Trump dentro de Estados Unidos que dicen que no es más que una estrategia del presentador de televisión para demostrar su carácter de macho, agresivo, que tanto agrada a los sectores más ignorantes y retrógradas del electorado estadounidense. Es decir, y aquí con el perdón del pueblo estadounidense, le apostó a los ignorantes de Estados Unidos y vio un gran negocio y les vende cualquier mentira. Rubén, ¿qué dices? Bueno, pues que es un análisis bastante simple calificar al electorado de Donald Trump como retrógrado, ignorante. Donald Trump tiene casi 60 millones de votantes, imagino yo, que en esos 60 millones principalmente habrá gente bien educada, gente patriota, y como en todos los porcentajes de electorado, pues claro, habrá alguna parte del electorado que tenga un déficit en materia de educación. Yo comprendo que a la izquierda le ha sentado muy mal el triunfo de Donald Trump, del cual yo particularmente celebro y me alegro, y lo que causó en la izquierda también. Me gustó ver esa reacción de desesperación. Y lo que ha hecho Donald Trump es lo que ha hecho, lo he dicho antes, con el caso de China. Donald Trump sube las apuestas para que el interlocutor tenga que verse obligado a negociar. Y en el caso de México, el gobierno de México, como en tantas otras ocasiones, ha hecho... Rubén, el comportamiento de Donald Trump te estaría contradiciendo a ti, porque hace una semana amenazó con cerrar la frontera, hace tres días dijo no, ya no voy a cerrar la frontera, porque México se está portando muy bien, y tú, Ángel, no me dejarás mentir, México no deportó nada, y Donald Trump dijo que México ha estado deportando miles de centroamericanos. Eso es mentira. Entonces, Donald Trump se está contradiciendo y te está contradiciendo lo que estás diciendo. No, Donald Trump está llevando el ritmo de la negociación, y es verdad que México ha ralentizado el flujo de migrantes centroamericanos. Está haciendo algunas medidas, pero el problema que nos encontramos es que el gobierno de México se tiene que dejar de palabritas y mensajitos ridículos que no van a ninguna parte, y tiene que recuperar el control del gobierno y transformar, porque México tiene partes ya de Estado fallido. El gobierno de López Obrador lo que tiene que hacer es ponerse manos a la obra y dejarse de frasecitas y eslogans que no van a ninguna parte, y hacer su parte del trabajo, contribuir a la prosperidad de México, controlar el crimen con mano dura en el territorio mexicano, y todo irá muy bien. Lo que tiene que hacer Donald Trump es su trabajo, y Donald Trump está diciendo, si esto continúa así, tendré que cerrar la frontera, para ver si de una vez los interlocutores del gobierno de México se hacen cargo de sus responsabilidades. Bien. Ángel, me gustaría tu contraste de lo que está diciendo Rubén, porque finalmente Rubén es una voz de cómo se ve México desde Europa, por ejemplo. Eso, y también claro, yo te agregaría, algunos han criticado allá mismo en México que López Obrador debería de haber dicho, a mí no me amenaza, no amenaza a mi país, cierre la frontera hoy, sabiendo que las consecuencias eran catastróficas también para Estados Unidos y que debería de haber sido más duro. Y te pregunto, hay también críticos en México muy distinguidos, Ángel, que denuncian que detrás de López Obrador hay lobbies de Israel o sionistas, los que quieren construir el muro igual que con Palestina. Dime esto, por favor. Mira, yo creo que en primera yo le diría a Rubén que tiene que tomar en cuenta, porque yo no conozco a ningún gobierno europeo que en cuatro meses arregle los problemas heredados por gobiernos anteriores, sobre todo si vienen de un signo distinto. En México tuvimos 30 años de neoliberalismo promovido y sostenido por los Estados Unidos, con gobernantes cómplices de los Estados Unidos que aplicaron en nuestro país políticas diseñadas en los Estados Unidos, y que ahora que tenemos un gobierno con un signo distinto, no se puede pretender que en cuatro meses resuelva las altas tasas de inseguridad, los problemas migratorios y todo. No, tenemos un gobierno
que va en la dirección correcta. Y en ese sentido tenemos que tomar en cuenta que la posición de Donald Trump es totalmente contradictoria con la posición que habían seguido los Estados Unidos hasta hace muy poco. Ellos promovieron el libre comercio, promovieron la apertura de las fronteras, promovieron las maquiladoras, promovieron que los europeos incluso produjeran en China, produjeran en Corea, produjeran en Asia, produjeran en América Latina. México está lleno de empresas españolas que se vinieron a México por la cercanía con la frontera de Estados Unidos, y ahora Donald Trump nos exhibe que en realidad él está aplicando una serie de medidas proteccionistas. Si se tuviera que ir contra España, se va contra España, se va contra Portugal, se va contra Italia. Él está defendiendo su industria, digamos, interna, pero para los grupos económicos a los que él obedece. Hemos visto que él tiene fuertes problemas. Mira, lo que se dice de López Obrador, efectivamente hay muchas fake news sobre él que hemos visto desde la pasada campaña electoral. Gracias, Ángel. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Cómo me gustaría seguir conversando con ustedes. Rubén, un abrazo. Gracias, Ángel. Abrazos. Gracias. Cómo me encantaría que el pueblo de Estados Unidos reflexionara en lo siguiente. Imaginemos que el día de hoy aparecen unas supernaves extraterrestres y arrasan con todos los estadounidenses, sus edificios, el Pentágono y también sus hot dogs, todo. Hacen un genocidio terrible y en el mejor de los casos someten a los estadounidenses, los esclavizan o los aíslan ahí en reservas. Las armas atómicas y todo el armamento de Estados Unidos pues serían de risa para los extraterrestres. ¿Qué harían los estadounidenses? Pues se quejarían, llorarían, se lamentarían de la gran tragedia provocada por esos malos extraterrestres. Pero la pregunta es, ¿se podrían quejar cuando justo eso mismo hicieron los estadounidenses? ¿Arrasar y asesinar a los indígenas que estaban en su América de hoy? No se les olvide, hermanos. Buenas noches.